Hola, ¿cómo están? Sean todos muy bienvenidos a este tercer capítulo de Rescate de la Memoria Barrial, historias de vecinos de las compañías que dejaron una huella en su territorio. Un proyecto financiado por el Ministerio de la Secretaría General de Gobierno y el Consejo Regional de Coquimbo. En esta oportunidad conoceremos la historia de Osvaldo Tavilo, quien fue el precursor de la ramada La Compañiana, la cual se realizaba en la hoy ex Cancha 1. El amor por la música y el apoyo familiar fue uno de los principales legados que dejó al partir. Esta es su historia. Por décadas, las fiestas patrias y de fin de año en las compañías se celebraban en grande y tenían como protagonista Osvaldo Tavilo y familia a través de la ramada La Compañiana. La iniciativa la organizó por más de 27 años, sobre todo en la ex Cancha 1 ubicada en calle Pedro Aguirre Cerda entre Lautaro y Aromo, y se transformó en el principal evento del sector inaugurada por las propias autoridades de la época y teniendo a Don Osvaldo como el anfitrión central. Mañana, se besan en la tarde y en la mañana. Por el escenario pasaron los principales grupos musicales de la región de Coquimbo y el país. Osvaldo Tavilo, quien también en su juventud practicó fútbol, conjugaba su trabajo como comerciante de verduras con la actividad artística y se ganó el cariño y reconocimiento de la población, que le agradecía los gestos de solidaridad. Aunque la tradición de la ramada se la traspasó a un familiar, él continuó cultivando su lado musical, sobre todo en reuniones sociales. En diciembre de 2016, la compañía baja, donde vivió toda su vida, se impactó con su muerte tras una fulminante enfermedad. En la intimidad de su hogar, su familia confiesa que con su partida, Don Osvaldo deja un legado de cariño y bondad. Mis hijos deben estar muy orgullosos, porque él dejó muchos recuerdos muy bonitos. Después que él se fue, mucha gente que yo no tenía idea me habló, pero maravillas de él, que no tenía idea de las cosas que él hacía. Un compañero, muy buena persona, bueno, como dice, bueno con los amigos. Y era una persona que le podían hacer cosas y él después se olvidaba. No era rencoroso. Fue una persona, digamos, que nos inculcó muchos valores y además, ¿no es cierto?, muy una persona buena. Yo podría así encajonar, digo, una persona buena, de principios, de buenos valores, a pesar, como le digo, que de muy niño trabajó, quizás eso también nos ayudó mucho. Solo nos dejó un legado, yo creo, de él como persona de los valores que nos entregó. O sea, eso es muy importante para nosotros, los valores que nos entregó, la humildad, los valores de ser una persona de bien. Creo que él, una de las cosas que fue importante, él dejó un legado social importante. Si lo vemos un poco más ahora a lo actual, yo me recuerdo mucho cuando venían por acá los jóvenes, los niños, digamos, que venían para jugar y que él los atendía o los llevaba como si fuera un hijo más, digamos, ¿no? O sea, él todo lo que entregó, lo que dio, lo que a mucha gente que ayudó sin pedir nada a cambio, él nunca dimensionó quizás todo lo que él podía haber llegado a hacer, por ejemplo. Con la misma fuerza, destacan que tenía un cariño especial por el lugar donde se desenvolvió toda su vida. Él amaba este pueblo, ¿no? Él decía, yo nunca me voy a ir y yo me quiero que tú me dejes ahí arriba. Y la compañía, como dice mi madre, la quería mucho, siempre estuvo acá. Él tuvo la posibilidad de irse a vivir a otro lado, no lo quiso. Tuvo la posibilidad inclusive de llevar la ramada a la Vampiña de Coquimbo, que lo vinieron a buscar acá para poder llevarla. Tampoco quiso. Entonces él siempre con su compañía, siempre con la compañía baja, vivió para esto, para este sector. Y eso lo inculcó a nosotros también, ¿no? De poder seguir acá. Ya llevamos años acá, en este mismo sector, en esta misma casa.
Junto con el amor familiar, la música también estuvo entre la principal herencia que le inculcó y dejó a sus hijos. Ahí está Tabilo, con su guitarra, con su cocaleca. Mi papá fue una persona tan buena que por eso estoy muy alegre y muy contento de ese gran reconocimiento que le están haciendo. Es una persona muy buena que hizo mucho, mucho por mucha gente. Y hablando en lo personal, yo amo la música gracias a él, me dedico a la música y tengo esa pasión gracias a él. Pero lo más importante es que él fue un gran papá. Él fue un buen papá, fue un gran papá, donde nos entregó de muchas formas, nos hizo ver los valores de esta vida que ahora es tan difícil y vemos que es tan complicado llevarlos adelante. Pero uno como papá también tiene ese legado con sus hijos, poder ser un poquitito como fue el gran Osvaldo Tabilo, como digo yo, de todos los Tabilos es el más grande. Me voy para dejar que cambie mi destino, que tenga muy feliz mientras yo busco el vino. Otra vez volver a ser el rancho valor, al de buscar del amor, el amor de una mujer que perdió en la catul donde brillaba el exterior. Nosotros con mi hermano que está en Buenos Aires, ahí se quedó por esos lados, seguimos el tema de la música, somos profesores de música. En el colegio Pedro y Reserva, donde dirijo la orquesta, ahí la Sinfónica Latinoamericana, y todo con el grupo Moderato, Ananá, y bueno, con diferentes grupos que también toca mi hermano. Ahora, eso se fue un legado importante también, porque él hizo 18 años de Ramada, y eso también marcó el camino, creo yo. Con Osvaldo Tabilo se fue parte importante de la historia de un sector de las compañías, pero quedan los recuerdos de bondad, infinito talento y el cariño a su familia y a la música, que perdurará y recordaremos por siempre. Me voy para dejar.